Bueno amigos, estamos en Momentos de Tecnología. Hoy vamos a hacer la evaluación de este producto desde la instalación desde ceros y vamos a hacer el desempaque del producto, la instalación del software y vamos a crear unos usuarios para registrar su asistencia. Vamos a mostrar también cómo podemos exportar los registros y cómo esto se puede escalar a una red en la cual nosotros tengamos varios dispositivos de estos funcionando y exportando archivos de asistencia a laboral o a un servicio que nosotros tengamos predeterminado. Vamos a abrir primero que todo nuestro producto y vamos a ver qué es lo que viene allí. Bueno, primero que todo lo que nosotros recibimos en nuestro empaque es el cable de datos, en el caso que nosotros lo conectemos directamente al USB del computador, el bracket, la plantilla donde nosotros lo montamos a la pared convenientemente y el dispositivo lector biométrico. Viene en su bolsita su protección y obviamente trae los anclajes para ubicar en mampostería o los tornillos para madera. Aquí voy a tomar uno de los dispositivos que yo ya venía utilizando. Vamos a empezar desde ceros. Vamos a destaparlo, vamos a conectarlo y vamos a mirar lo fácil y lo rápido que ustedes en lo que ustedes pueden poner a funcionar un dispositivo de control de asistencia. Lo conectamos a la electricidad y oprimimos el botón de encendido. Acá vemos que nosotros al entrar al menú podemos acceder a todos los menús de configuración sin ningún problema, por lo que debemos nosotros registrar un usuario administrador que vamos a verlo más adelante. Lo primero que vamos a proceder a hacer, como ustedes pueden ver aquí en el video, es poner la dirección IP que queremos que nuestro dispositivo tenga en la red. Lo más importante es la dirección IP y la máscara de la misma. Vamos a poner en ComKey, en el menú de configuración en Settings donde ustedes vieron que entramos, y vamos a poner una contraseña que en este caso va a ser 12345. El ID del dispositivo vamos a ponerle 8, ya que yo tengo otros dispositivos en la red. Ese dispositivo ese debe ser único. Aquí en el puerto de red vamos a conectarle el cable que nos va a permitir acceder al dispositivo a través de la red. Muy bien, aquí en el computador vemos que yo he copiado el instalador en la unidad C. Vamos a correr este instalador. Recordemos antes que este computador tiene instalado Windows 8.1. Por defecto el instalador viene predeterminado para la unidad D, lo cambiamos a la unidad C, aunque es recomendable, como veremos más adelante, que se instale en una unidad externa o en una unidad distinta a la unidad C. Como ven, la instalación tarda muy poco y vamos a proceder a instalar uno de los requisitos para que el programa corra, que es el .NET Framework. En este punto vemos que él descarga los archivos necesarios de internet y una vez haya quedado instalado vamos a poder correr nuestro Time Attendant software. Bastante potente el software, un poco confuso de manejar en computadoras con sistema operativo en español, ya lo vamos a mirar por qué. Este es uno de los errores que ustedes van a ver, que aparece en un idioma distinto. Simplemente vamos a darle a aceptar y vamos ahorita a mirar qué pasaría si lo instalamos en un computador que tenga el software en inglés. Aquí al usuario administrador le asignamos una contraseña y decimos próximo. Aquí podemos personalizar el logo de la empresa, que ustedes pueden utilizar el que sea, siempre y cuando sea menor a 320x240. Una vez ustedes pongan aquí el nombre de la empresa, pueden continuar al próximo paso, en el cual ustedes van a configurar las horas, lo cual, como yo les decía, nos aparece en este idioma por cuestión de localización. Si ustedes, digamos que mi sugerencia es que este software lo instalen en un equipo que tenga el sistema operativo en inglés, o lo pueden ustedes pasar en localización o en opciones regionales y de idioma, como ya veremos más adelante, a inglés. Vamos a mirar aquí, por ejemplo, las horas de entrada y salida, pero
son completamente configurables más adelante desde el panel de control donde miraremos. Aquí simplemente escogemos los días laborales y vamos a seguir al próximo. El horario, como yo les decía. Aquí nuestra empresa la podemos editar. Una cosa que se me olvidaba, aquí nosotros podemos editar siempre con los botoncitos de edición y con el checkmark vamos a poder aceptar nuestros cambios siempre. Aquí nuestra empresa, vamos a darle próximo y vamos a agregar nuestro primer usuario al sistema. Como vemos, hasta el momento han pasado tan solo unos pocos minutos y ya podemos empezar a agregar usuarios. Vamos a darle nuevo, ponemos el nombre de la persona, vamos a inventarnos aquí un Juan González, ponemos el ID que puede ser el número de identificación de la persona, su número de identificación, el número de la tarjeta, vamos a, por ejemplo, a hacer un enrollment de este dispositivo que tenemos acá, que son unas tarjetitas que ustedes pueden conseguir en directamente por internet. Ponemos el número que allí viene en relieve y una contraseña opcional. Vamos a darle aceptar y ha quedado guardado nuestro usuario Juan González, quien hasta el momento va a poder registrar su asistencia con una tarjeta de proximidad de 125 kHz en este caso. Aquí tenemos nuestro panel de control donde vamos a utilizar básicamente estos cuatro ítems. O 5 si incluimos aquí el backup: usuarios, los dispositivos, la asistencia y el control de la misma, finalmente el mantenimiento, que es donde se configura todo lo básico del sistema, y el backup. Nos entra aquí y como ustedes observan aparece todo en chino, literalmente. No nos preocupemos por eso, ya que no vamos a necesitar conocer mucho de eso y vamos a ir directamente a la configuración de nuestro primer dispositivo. Como se dieron cuenta, hacemos clic en la parte superior de izquierda de la ventana de administración de dispositivos, en el pequeño engranaje acá que tiene el pequeño signo más. Ponemos los datos que previamente le habíamos dado a nuestro dispositivo. Es muy importante que configuremos la localización, esto sobre todo si nosotros vamos a tener varios puntos distintos en la empresa donde los empleados puedan marcar su asistencia, distintas dependencias que estén localizadas a una distancia considerable. Vamos a ponerle recepción, la escogemos del menú y vamos a darle a aceptar. Aquí lo fallé, simplemente volvemos a hacerlo rápidamente. Escogemos recepción, que ya habíamos aceptado, protocolo TCP/IP. Vamos a ponerle la dirección IP, el número del puerto que lo dejamos sin cambiar, la contraseña y acuérdense que el dispositivo le pusimos el ID 8. Vamos a buscar y nos tiene que aparecer este mensaje. Muy bien. Aquí ya lo vemos y vemos que el dispositivo pues obviamente está en blanco. Vamos primero que todo a hacer no obtener enrollments, sino vamos a hacer clic acá donde vamos a subir lo que nosotros tenemos en nuestro dispositivo, donde dice alta todos enrollment, a subir todo lo que tenemos, perdón, en nuestro software. Y el dispositivo ahora parece que tiene un usuario, una tarjeta, una contraseña. Vamos al usuario y vamos a hacer clic sobre él en el título, vamos a editar y vamos a poner que él es administrador del dispositivo. Vamos a guardar y volvemos a subir al dispositivo la información que acabamos de guardar en nuestro software. Administrar dispositivos. Yo tengo la costumbre de darle aquí de actualizar. Y vamos a darle alta todos enrollment. Le damos OK. Es muy importante que nosotros sincronicemos la hora. Al hacer clic aquí en este botón donde dice tiempo sync, ahí nos está diciendo que vamos a sincronizarle la hora que tiene mi computador con la hora que tiene el dispositivo. Hacemos clic allí y miren lo que sucede en el aparato. Automáticamente la hora quedará registrada. Muy bien, vamos a hacer aquí un ejemplo.
acercamos nuestra tarjeta de proximidad, o en este caso este llaverito que es un radio frequency, y vamos a ver al identificarnos como manager del equipo, ya que somos parte de los administradores de este dispositivo, podemos ingresar al menú número 1 de usuario y vamos a darle la opción Enroll. En Enroll buscamos con OK a la persona a la que queremos registrarle la huella. En este caso buscamos aquí a Juan González, le damos OK y sobre Finger presionamos de nuevo OK. Pasamos el dedo 3 veces, como se darán cuenta ustedes, lee la huella bastante rápido y le damos Escape. En ese momento ya ha quedado registrado y cuando está en modo standby y pasamos nuestra huella, nos identifica como Juan González. Aquí dice que estamos ya adentro, ya que hemos utilizado la tarjeta para identificarnos. Vamos entonces a hacer nuestro dispositivo que se encuentra instalado supuestamente en recepción. Vamos a ir a actualizar y le vamos a decir obtener todos los registros en este botón. Allí, como vemos, ya aparecen dos registros. Vamos a darle el reporte y vemos que aparece que Juan González llegó hoy a la hora que pasó la tarjeta o el dedo y fue leído por el lector biométrico. Exportamos Excel, sé que los datos han sido exportados satisfactoriamente y esta es la forma en la que el software nos está exportando la información. Bueno, hasta aquí hemos visto cómo la configuración básica de este sistema nos permite tener el control de la asistencia de una empresa. Vamos a suponer que nosotros tenemos muchos más dispositivos de esto conectados en nuestra red. No sin antes mostrarles aquí cómo podemos hacer un backup rápidamente de lo que tenemos en nuestro dispositivo. Recordemos que este backup nos guarda todo: nombre de usuarios, contraseñas y tarjetas asociadas con cada usuario. Guardamos y listo. Ok, bueno, ahora vamos a hacer ese proceso contrario. Vamos a restaurar de una base de datos que previamente yo tengo en un sistema más robusto. Vamos a restaurarla completamente y vemos que es supremamente rápido esta restauración. Vamos a mirar de nuevo, acceder a nuestro sistema y vamos a observar que ya nuestra contraseña que teníamos inicialmente no nos funciona. Que funciona es la que está registrada en nuestro nuevo sistema que acabamos de restaurar, por lo cual tenemos que utilizar esta contraseña. Vamos a ver que acá tenemos otros dispositivos. Yo suelo hacer una actualización de cada uno de ellos para ver cuál es el estatus actual. Recordemos que este último es el que yo tengo utilizando en otro para nuestras pruebas, el cual fue restablecido para poder hacer este tutorial. Vamos a contar con los otros 5 dispositivos, de los cuales, como vemos acá, tenemos un gran número de registros y un gran número de contraseñas y tarjetas registradas. O bueno, no un gran número, pero sí algo mucho más considerable que nuestro ejemplo inicial de una sola tarjeta con una persona, con una sola tarjeta y una huella. Esta es la forma en que veremos un reporte de un mes, por decir algo, y vamos a ver que nos exporta de la misma manera y con la misma facilidad los registros para poderlos exportar muy fácilmente a un archivo de Excel. Bueno, aquí podríamos de nuevo volver a hacer un backup del sistema o venir aquí al menú de configuración y hacer la personalización de la empresa que corresponda a lo que nosotros debemos poner allí. Bueno, una vez hemos terminado toda esta parametrización básica del sistema, vamos a mirar si ustedes quieren tener el programa 100% funcional con toda la documentación en inglés para que no les aparezca en chino. Vamos a hacer un ejercicio como sigue. Bueno, este es un computador que tiene Windows 10 y vamos a hacer lo mismo, funciona exactamente de la misma manera. Vamos a ir al panel de control en región
vamos a cambiar el formato a Estados Unidos, inglés Estados Unidos. Es indiferente de la localización en el tab superior. Vamos a cambiar simplemente el formato donde dice inglés Estados Unidos. Una vez ustedes escojan allí, aplican, reiniciamos el computador. Yo voy aquí a acelerar este proceso y vamos a ir ahora a ver lo que sucede cuando reiniciamos nuestro computador con este formato al abrir el attendance o el control de asistencia en el software. Una vez reiniciamos el dispositivo, el computador, vamos a mirar que al abrirlo, el software, ya con la localización inglés Estados Unidos en región, observamos que aparece en inglés. Bueno amigos, eso fue todo. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que nos den un like para este video si les sirvió de algo y esperamos poderles ayudar en mucho más. Hasta luego.